Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de tópicos del deporte adaptado. Los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del deporte representativo universitario del deporte adaptado de esta máxima casa de estudios. Hoy con nuestro programa Deportes en Desarrollo en la UNAM. Y créanme que va a estar muy interesante para que vean cómo la universidad sigue incursionando para proporcionarles y ofrecerles nuevas actividades deportivas que puedan entusiasmar a nuestra comunidad con alguna discapacidad. Y hoy tenemos un invitado de lujo, no es la excepción, y vamos a darle la bienvenida a Alberto Martínez, presidente de Power Chair Fútbol México AC. Seguramente se preguntan, ¿y qué es esto? ¿No? Entonces, pues, bienvenido Alberto. Y pues allá la conocida Nayeli Orihuela, que ella es, perdón, Orihuela. Orihuela, ¿cómo? Orihuela. Orihuela, bueno, perdónenme, ya saben, estos niños que se ponen apellidos difíciles, porque bueno, pues es lo de hoy. Ella es ingeniera en computación, egresada de la FES Aragón, y pues tiene una lesión medular a causa de un accidente, y actualmente se encuentra pues en el equipo representativo de esta universidad, y uno de sus objetivos es poder participar, llegar al sueño máximo que son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, bienvenida una vez más, Nayeli. Gracias, Y sin el apellido, ¿está bien? dale. ¿Cómo gustes? Muchas gracias. Pues vamos a darle inicio a esta aventura de este programa con estos deportes en desarrollo que ya tenemos un ratito trabajándolos. El desarrollo, no crean que se nos imaginó ayer. Ya llevamos casi 2 años planeándolo, hablando por todos los pormenores que implica estar desarrollando y proponer una nueva actividad deportiva en esta universidad. Y bueno, pues Alberto, me gustaría iniciar contigo preguntándote cómo llega el deporte a México, qué planes se tienen para la liga en este fútbol Power Chair Fútbol México AC. Adelante, Alberto, es todo tuyo este escenario. Muchísimas gracias, Nayeli Orihuela, Muy que buena, por cierto, gracias. te conozco poco, pero ya soy un admirador tuyo más, Muchas créemelo, ¿eh? gracias. Muchas felicidades, Nayeli. Y a la profesora Alejandrina, bueno, ni se diga. La verdad, para nosotros es un privilegio y es un honor. No tienen ni idea lo emocionado que estamos de que nos abran ese tipo de foros para platicar un poquito de este nuevo deporte adaptado que llega a México. Y bueno, dando un poquito de seguimiento a tus preguntas, maestra Alejandrina, ¿cómo llega a México? Bueno, yo creo que llega como muchas fundaciones o asociaciones se llegan a hacer de proyectos. El motor, creo yo, de todo esto, pues son nuestros propios hijos, ¿no? Como tú conoces, tuve la fortuna de conocerte personalmente hace un año. Yo tengo 2 hijos con una discapacidad motriz, atrofia muscular espinal. Y todo esto pues, realmente es lo que hace que un padre, una madre se mueva y haga todo lo posible, pues no nada más por procurar la salud de sus hijos, sino por hacerlos felices. Entonces, ¿cómo llega a México? Mira, yo te lo puedo decir con el corazón en la mano, si yo no he tenido la fortuna, y lo digo de veras, de tener la discapacidad tan cerca de casa, pues quizás nunca hubiera pensado siquiera en apoyar a asociación alguna. O sea, yo casi casi te puedo decir que eran los que me paraba en lugares prohibidos. No te lo digo así sin la menor pena. Me toca la discapacidad de cerca y es como uno se va involucrando, ¿no? La vida te va llevando, te va involucrando y te va acercando de gente que, pues bueno, digo, yo creo que como padres de familia, pues tenemos cierta empatía cuando nuestros hijos tienen alguna discapacidad. Y es como así conozco a unas personas de Córdoba, en Argentina, que su hijo padece también atrofia muscular espinal, tipo 2. Y platicando con ellos en el 2017 me dicen, oye, fíjate que Lisandro, a nuestro hijo, lo van a nominar para la selección argentina de fútbol, en silla de ruedas. Y yo, bueno,
pues yo nunca me imaginé fútbol en silla de ruedas. Dije, oye, yo conocí a la condición de Lisandro, él lo conocí personalmente en algunos congresos en Estados Unidos, y nunca me imaginaba yo cómo pudiera llegar a jugar fútbol en una silla de ruedas. Yo conozco algo o muy poco de lo que era el deporte adaptado, pero conociendo la condición de Lisandro, dije, bueno, pues es imposible. Tratando de ser un poquito cuidadoso en mis preguntas, le fui preguntando un poquito más, a ver, platícame qué trata, y ahí es cuando conozco el deporte Power Chair Football. ¿Power Chair Football qué es? Bueno, es fútbol en silla de rueda motorizada, es fútbol soccer, tal como lo conocemos. ¿Qué tiene, digamos, de singular este deporte? Porque habrá gente que dice, oye, pues hay muchos deportes adaptados allá afuera, ¿qué tiene de diferente o especial Power Chair Football? Bueno, es el deporte adaptado que ha tenido mayor crecimiento en la última década, porque este deporte está creado y diseñado para todas aquellas personas que por su grado de discapacidad, independientemente de patología o lo que sea, no puedan practicar algún otro deporte adaptado. ¿Okay? Hay excepciones como el bocha, por ejemplo, hay muchos jugadores de bocha que practican el deporte a nivel mundial. Pero tú imagínate todo ese segmento de población que padecía alguna enfermedad congénita o que tuvo algún accidente o lo que fuera. Estaban encerrados en su casa. Entonces, los invitas a que se unan a un movimiento social, porque realmente es un movimiento social, a pesar de que es un deporte de alto rendimiento, es un deporte muy competitivo. Y dices tú, bueno, ¿sabes qué? Es la combinación perfecta. O sea, es la combinación perfecta porque toda esa gente, pues la sacas de sus casas, de veras. O sea, es un cambio de vida radical en el sentido de que, oye, nunca se imaginaron poder estar sintiendo la adrenalina de una competencia. ¿Qué más te puedo decir, Alejandro? Aquí en México y Nayeli, el deporte del fútbol, bueno, pues saben que nos apasiona a todo mundo, ¿verdad? Entonces, tú imagínate que el día de mañana le puedas decir a un chavo, oye, ¿quieres jugar fútbol? Mira, hay anécdotas muy, muy interesantes de cómo se fue uniendo gente aquí en Monterrey. La asociación tiene su sede aquí en Monterrey, en Nuevo León. La liga empezó aquí. Cuando se invitaban a ciertos jóvenes, uno de ellos, hay una anécdota, nos decía el consejero que lo invitó, me dice, me lo encontré afuera de una iglesia, lo invité a jugar fútbol, y los papás me voltearon a ver con una cara casi de que, oye, no te estés burlando de mi hijo. ¿Cómo que lo estás invitando a jugar fútbol? Bueno, ahora resulta ser que este joven, pues bueno, es de las estrellas del equipo, le encanta el deporte, le vino a cambiar su vida y prácticamente todo gira alrededor del Power Chair. Entonces, tiene esa magia este deporte, de que es un deporte, te digo, que saca de sus casas o de su manera de vivir a muchas gentes que nunca lo pensaron, que ahorita ya pueden practicar un deporte recreativo y de alto rendimiento, porque aquí de lo que se trata es de que todo el mundo pueda participar y jugar. Y aparte tiene algo muy peculiar. Yo sé que hay muchos deportes adaptados, como les digo, afuera, y no pretendo comparar absolutamente ninguno. Todos son increíbles y la verdad, mis respetos, como le decía ahorita a Nayeli, ya soy admirador de ella, para las personas que practican deportes adaptados. Pero tú imagínate un equipo donde en el mismo equipo estén mujeres y hombres, por ejemplo, o que en el mismo equipo esté una persona de 39 años jugando con un niño de 10 y que el del niño de 10 le esté gritando y dándole las órdenes dentro de la cancha. Entonces, es una mezcla muy peculiar este deporte, muy particular, y realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Se hace una verdadera familia de todo esto, porque finalmente, pues todos los papás sentimos la misma empatía uno con el otro, y la verdad, han sido, vaya, de veras, buenos momentos los que hemos vivido desde que esto llegó a México y que se dio la patada inicial en el 2018. Ha sido de veras algo que no cambiaría ni un solo minuto de mi vida por todo lo que se ha logrado y formado. Afortunadamente, como ya los conociste tú también, maestra, se formó un equipo increíble de personas, increíble. Por eso quise yo puntualizar en un principio de mi charla de que yo, porque vivo de muy de cerca la discapacidad, pero mis respetos y mi admiración para mi equipo de trabajo, que lo hacen simple y sencillamente por el amor al prójimo, de veras. O sea, y lo hacen con un compromiso incluso mayor que el mío, que me sorprende, con un amor al proyecto, con una pasión increíble, y la verdad, yo no me canso de admirarlos y de agradecerles, porque realmente un proyecto de esta magnitud solo es imposible. Entonces,
Ha sido pura satisfacción y lo que viene, créeme, que hay planes muy, muy ambiciosos. Oye, y has puntualizado algo bien importante. Fíjate que ya en programas anteriores hemos hablado mucho de la inclusión de los deportes inclusivos. Y este es un deporte muy de moda, muy inclusivo, por lo que tú decías, ¿no? Y esta convivencia hasta en las mismas familias, porque igual es una familia joven, que igual es una familia pues más veterana, donde no había tenido otras oportunidades y donde dentro de la cancha, como bien lo dijiste, no es la edad, es la versatilidad de cada uno para estar dentro, ¿no? Y este respeto que hay y además de poder conjuntar los géneros, pues también es importante porque el fútbol pareciera que había sido solo un deporte de hombres. Últimamente hemos destacado mucho las mujeres y si bien es un deporte que a toda la comunidad les agrada y les fascina, yo no puedo negar que sigo siendo admiradora del fútbol para ciegos hoy de PowerShare, no del convencional porque me robaron mi infancia. Sigo quejándome de ello, ¿no? Que no nos pelaban los papás porque estaban viendo el fútbol y pasaba uno tras otro, decían cuando acabe y resulta que en todo el día no acababa, pero bueno, hoy me divierto mucho. Tuve la oportunidad de haberme subido a una silla y no es un tema fácil, no crean que es como una silla cuando arranca como las sillas estas de los carros chocones, no, no, de verdad que es un caballo bronco. Sí. Tiene velocidades, no es un tema fácil, no puedes subestimar el entrenamiento que se requiere para poder manejar estas sillas, que también podrían decirse, ¿y estas sillas dónde se consiguen? ¿Cómo funcionan? Yo sé que ahorita tú nos tienes una sorpresa, pero platícanos un poquito de ello, Alberto. Sí, claro, mira, efectivamente, para que un atleta domine la silla, los profesores acá en Monterrey les han puesto a trabajar hasta 6 meses en adiestramiento del uso de la silla, ¿eh? La silla, se fabrica en Estados Unidos, es una silla especial para el juego, ¿eh? Su centro de gravedad, su reacción, es una silla que corre más de 10 kilómetros por hora, pero con una reacción única. Entonces, son sillas especiales para el juego, creadas y diseñadas para el juego. Digo, ¿qué te puedo decir? O sea, hay gente que me dice, oye, debe ser una silla muy cara. Mira, nosotros empezamos prácticamente de cero. Ahorita la expansión de la liga va a tope, gracias a Dios. Se sumó Club Tigres de la liga profesional, se va a sumar Club de Fútbol Monterrey de la liga profesional, se creó un equipo en Saltillo, tú tuviste la fortuna de conocerlo en la inauguración, que nos hiciste el honor de asistir. Gracias. Chihuahua es una sede que va a ser fuertísima porque lo trae una asociación de Duchenne, de distrofia muscular. Viene Grupo Pachuca, vienen los Xolos de Tijuana, Torreón. Se está armando una liga muy padre, muy competitiva. Y como te decía yo en un principio, nosotros somos la liga en México. Entonces, nosotros como la liga en México tenemos la obligación, porque es obligación que nos da la federación a nivel mundial, de hacerla crecer, de hacerla trascender y que llegue a comunidades como la UNAM. O sea, para nosotros, mira, Alejandrina, no tengo empacho en decirlo. El que nos abran siquiera la puerta de esto para poder explicarles y platicar un poquito del deporte nos da una dimensión completamente diferente. ¿Ok? Este deporte llegó para quedarse en México, es un deporte adaptado que llegó para quedarse. ¿Ok? Yo le llamo que recién ha llegado porque, bueno, pues tiene 1 año y medio, ¿verdad? Pero vaya, yo les quiero transmitir a todos de que la intención es de nosotros de que llegue a todos los rincones que se pueda llegar en México. Obviamente, para nosotros, la universidad es un aliado estratégico. Tiene que ser un aliado estratégico. Tenemos que ver la forma de que se desarrolle el deporte del Power Chair Fútbol en México. Y bueno, o sea, yo, nosotros, tú sabes, como liga, tienen todo el respaldo del mundo y esto juntos estoy seguro que lo podemos hacer realidad. Y te digo, para nosotros una alianza con la UNAM sería magnífica. Y a lo mejor lo estoy aburriendo con tanto rollo, pero quisiera correr un video, Alejandrina, si no tienen ese inconveniente. Porque han de decir, bueno, este loco, ¿de qué está hablando? Y aparte en inglés, el deporte. Pues yo creo que a lo mejor van a querer ver un poquito de qué trata. No sé si pudiera currarse un video, Alejandrina. Sí, lo estoy abriendo, dame un segundo. Ahorita lo corremos con mucho Muchas gusto gracias. para que nos platiques después lo que viene, cómo funciona, en dónde se participa, Todo eso.
toda la dinámica de la liga, ¿no? Entonces vamos a Claro que compartir sí. este video. Claro. A ver si ahí se ve bien. Power Chair Football es un deporte adaptado, creado y diseñado para todas aquellas personas que dependen de un uso de silla motorizada para su traslado independiente. Creado en Francia a mediados de los 70, actualmente Power Chair Football es el deporte adaptado con mayor crecimiento en el mundo. Se practica en duela, con sillas motorizadas especiales para el juego. El balón, también especial para el juego, tiene un diámetro de 33 centímetros y un peso de 1 kilo. Power Chair Football se practica con las reglas convencionales del fútbol como todo mundo lo conocemos, excepto dos reglas importantes. Una, el 2 contra 1. Dos jugadores de un mismo equipo no pueden estar juntos en un radio de 3 metros. Esto evitaría choques. La otra es 3 en el área. No pueden estar 3 jugadores de un mismo equipo dentro del área. Siempre tiene que ser uno de ellos el portero y un defensa. Querida comunidad universitaria, los invitamos a que se sumen a este gran deporte adaptado que recién llega a nuestro país. Nos pueden seguir en nuestras redes. Power Chair Fútbol México los invita. Y que ruede la acción. Emocionante, ¿no? O sea, sí, imagínate, sí. Yo espero que nos hagan muchas preguntas respecto a esto, pero a mí me nace preguntarte, bueno, se ve fácil, yo sé que no lo es, yo tuve la oportunidad de subirme y es obvio que el tiempo que tuve para subirme a la silla, todavía no tuve el control de ella, por lo tanto, menos pegarle al balón, ¿no? Entonces, no, se ve fácil, pero no, esto implica de un entrenamiento. ¿Y cómo funciona la liga? ¿En dónde se participa? ¿Cuál es la estrategia a nivel internacional? ¿En qué nivel vamos? Digo, la gente quiere saber todo todavía. A veces todavía no sabemos usar la silla, pero ya queremos competir en Juegos Paralímpicos, ¿no? No, pero hombre, supongo claro. que la idea va para allá. Platícanos más, Alberto. Claro, mira, el deporte se practica en más de 30 países en el mundo. La FIFA, son unas siglas en francés, tiene su sede en París, ya están por cambiarse a Londres, es la que sanciona y regula a nivel mundial el deporte. A nosotros nos toca la fortuna de organizar la liga en México, es decir, somos la asociación con el aval de la FIFA para organizar la liga en México y, como te decía hace ratito, con la obligación de hacerlo trascender y desarrollar en todo el país. Es un deporte de alto rendimiento, Alejandrina. Está reconocido por el IPC, por el Comité Paralímpico Internacional. Se quedó en fase 2 para los Juegos de París 2024. Débiles Visuales volvió a entrar al programa y les ganó en la última fase. Pues entiendo que ahí, y de hecho va a ser un asunto que quiero platicar luego contigo, una de las alertas que nos mencionaba el Comité Paralímpico Internacional es el tema del programa del antidoping, fíjate, que en Power Chair aún no se tiene. Y que en deporte adaptado, francamente, no tenemos todavía mucha noción aquí en México cómo poderlo adaptar a Power Chair. Pero es un deporte de alto rendimiento. Hay copas mundiales el próximo año. Iba a ser este año, pero el próximo año se va a celebrar en Sydney, Australia, la Copa Mundial. Se divide en 3 zonas, Oceanía, Europa y América. Nosotros obviamente pertenecemos a la zona de América. En América está Argentina, Uruguay, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos. Los mejores en el mundo, bueno, pues son Inglaterra, Francia y Estados Unidos por mucho. De hecho, Francia pues prácticamente es el creador. Entonces, tú ves realmente un partido, por ejemplo, y lo puedes ver en YouTube o en cualquier plataforma. Ponle Mundial 2017 en Florida y ponte a ver un partido de Francia y Estados Unidos. Vas a ver, lo hacen ver muy fácil. Pero como tú lo mismo lo respondiste, hasta que no te subes a una silla te das cuenta de lo difícil que es. Es un deporte ráfaga, Alejandrina. Es un deporte ráfaga. Entonces, ¿a qué velocidad va una silla, Alberto? Nada más para que tengan una idea. Uh-huh. Que se ve fácil decir esa velocidad, pero no es cierto. En una silla de esas, dentro de este espacio, no es fácil. Es que mira, la velocidad permitida, no puedes correr a más de 10 kilómetros por hora. Pero esas sillas corren más de 10 kilómetros por hora. Nada más que tú como jugador y como equipo tienes que regular
la velocidad de la silla para que no pase de esa velocidad, porque es el final del juego. Te escogen a uno o dos jugadores de cada equipo y les hacen la prueba, y si resulta que la silla corre más de 10 kilómetros por hora, te descalifican, o sea, quedas fuera del juego. Entonces, es un juego que tiene muchas reglas, como les decía en el video, es fútbol convencional, juega 4 contra 4 con un portero, el que meta más goles gana, o sea, es fútbol como se vive y se apasiona igual que en cualquier juego normal, pero obviamente, como les decía el video, las reglas hoy buscan evitar pues, no chocar entre ellos, porque pues, son sillas que pesan 150 kilos. Bueno, hay reglas como 3 en el área, como te decía ahí, para que no amontonen ahí al portero. O sea, hay reglas diseñadas especiales para este juego, pero pues, prácticamente es fútbol. O sea, hay tiros de esquina, saques de banda, hay abanderados, árbitros, se juega en duela. Digo, te podría platicar mil cosas, pero básicamente es fútbol, Alejandrina. Por eso creo que he aprendido también en México, en las sedes en las que estamos ahorita, y seguramente en la UNAM no va a ser la excepción. O sea, yo ya me estoy saboreando un juego Tigres-Pumas. No tienes idea. Pues yo Rayados Pumas. Ahí el mensaje a nuestro director general y a nuestro equipo de fútbol, porque bueno, ahí vienen preguntas interesantes. Mira, ¿qué te parece? Les mandan saludos, llegan saludos del Club Color Esperanza del Estado de México, de Coacalco. ¿Sí? Y preguntan, ¿quiénes y de qué áreas participaron para la creación de su asociación? Ok, en un principio, como les platicaba, bueno, yo como padre de familia, y es algo que la FIFA cuida mucho a nivel mundial, ¿a quién le da el aval para traerse la Liga a México? Entonces yo como padre de familia, pues fui prospectando un poquito de cómo estaba el movimiento a nivel mundial y todo, hice los contactos prudentes, primero en París y luego en Argentina, que es donde está la presidencia de la zona, y se dieron cuenta que era un movimiento genuino como lo hacen en otros países. Es decir, había un interés genuino, no un interés comercial, porque esto es sin fines de lucro. Obviamente, pues se tiene que sobrevivir con dinero, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener dinero para comprar sillas, tienes que tener dinero para viajar, tienes que tener dinero para muchas cosas, pero es sin fines de lucro. Entonces, lo trajimos por realmente un grupo de papás y se formó un grupo de un consejo de voluntarios. Ok, fíjate, la segunda pregunta es algo de lo que acabas de decir. ¿Y cuánto cuesta una silla? Esto lo pregunta Leonardo Arceo, ¿cuánto cuesta una silla? ¿Y cuánto dura un partido? Mira, la silla cuesta, ya puesta en México, alrededor de $10,000. Como les digo, es una silla especial para el juego. Hay países que empiezan con su silla convencional y le adaptan la parte de la de con el que golpean el balón, pues, pero lo ideal, la verdad, es jugar con la silla oficial de juego, porque dejarían mucho en desventaja al rival jugando con una silla convencional contra esta. Entonces cuestan $10,000 puestas en México. Los partidos son de dos tiempos, de 20 minutos cada uno, con obviamente su intermedio de 15 minutos. Ah, de 20 minutos, bueno, pues sí, es agotador, ¿no? Es agotador, sí. ¿Y cómo te traes una silla de estas? Digo, pues ya estoy aquí muy intrigada, y seguramente si mi director nos está escuchando a decir, Alejandrina, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y pues no es un tema fácil, porque no es un tema fácil desde adquirirlas, como traerlas, y luego en dónde, cómo se tienen que conservar en un espacio, supongo, bastante amplio para poderlas acomodar, ¿no? Son de uso rudo, Alejandrina. Mira, ¿dónde se compran? Bueno, en Estados Unidos. Nosotros tenemos la fortuna de tener en frontera al fabricante. Imagínate países como Argentina, todo lo que tienen que cruzar para llevarse sus sillas. Y Argentina tiene, bueno, una cantidad increíble de sillas. Lo mismo Uruguay, Brasil, países que están del otro lado del mundo. En Nueva Zelanda se practica, en Australia, Japón. Nosotros tenemos la fortuna de que, gracias a gente generosa que se ha sumado al proyecto, sumamente generosa, nos reciben las sillas en una bodega en Laredo. Hay un transportista que nos transporta las sillas a cualquier parte de México sin costo alguno. O sea, realmente, vaya, se ha hecho una cadena de personas tan generosas que han hecho realmente posible y real todo esto. Entonces, no es complicado, no nos asustemos. Hoy dices tú, oye, es una silla de $10,000, ¿cuántas necesito? Bueno, pues yo te podría decir que puedes empezar con 4, pero lo ideal es tener 8. ¿Por qué? Porque un equipo de 8 puede practicar un interescuadras 4 contra 4. Pero tú dices, oye, ¿sabes que junté 4 y armaste un equipo? Ya luego también hablaremos de la clasificación, que tú eres experta en eso, Alejandrina.
Recuerda que aquí se clasifica el jugador. Sí. En PF1 y PF2, dependiendo del grado de discapacidad. Y la regla a nivel mundial nos exige que dos PF1 siempre estén en cancha. Siempre. Es la regla número uno de la FIFA. Sí. Dice que cuántos equipos tiene tu liga y cuántos jugadores registrados. Ok. Ahorita, oficialmente, el primer equipo que entró fue Club Tigres de la Liga MX. Adoptó un equipo. Si Dios quiere, esta semana se firma convenio de colaboración con el Club de Fútbol Monterrey. Existe la sede de Saltillo, que como te digo, hiciste el honor de ir a la inauguración. Ya tienen ellos sus 5 sillas. Saltillo es un equipo de independiente totalmente, no pertenece a ninguna filiación de ninguna liga MX, ni mucho menos. Está Chihuahua, okay, con sede en la ciudad de Chihuahua. Se tienen muy avanzadas pláticas con Grupo Pachuca, que no tienes idea, nos ha abierto las puertas, increíble. Y de hecho Grupo Pachuca me dice, oye, nada más a mí ponme un equipo en la Ciudad de México, porque pues yo quiero ponerme a jugar contra alguien. Entonces, Grupo Pachuca piensa abrir Pachuca y León. Xolos de Tijuana también, bueno, se ha acercado con nosotros y hemos estado platicando ahí. Entonces, la liga tiene un año y medio, se pretende tener, yo creo que unos 15 equipos en 3 regiones diferentes, hacer torneos bien pensados donde se hagan 1 o 2 nacionales al año, no puede estar viajando cada fin de semana, ¿ok? Por lo mismo, pero hacer torneos regionales y hacer un solo nacional. Como tú sabes, Tigres le ha tocado incluso ya viajar internacionalmente a San Antonio y a Houston. Ha competido con equipos de Los Ángeles, de Atlanta. Se está haciendo incluso una alianza muy padre con la Liga de Estados Unidos, que bueno, le tenemos muchísimo que aprender a ellos. Sí, definitivamente. Ya me ha tocado ver, ustedes me compartieron bastante material, conocer a los chicos y ver que su entrenamiento no es un tema fácil, combinado con esta parte de la rehabilitación que no pueden evitar por el tipo de discapacidad, como tú bien lo mencionas, pero que su entusiasmo y cómo se entregan a esta pasión cuando van a jugar. Bueno, la verdad es que es una sensación inexplicable como cada vez que uno está cerca de una competencia. ¿Qué te digo? Yo soy una apasionada de las competencias y del deporte adaptado. Entonces, pues muchas gracias, Alberto. Y por cierto, pues es un compromiso. Quiero comprometerte. Tú sabes que a mí en lo particular me gusta mucho entrevistar a los chicos. Porque claro, los que nos dicen qué pasa adentro, ¿no? Yo sé que todos nosotros podemos externar qué es el deporte y cómo nos apasiona, pero quienes realmente nos dicen desde dentro qué sienten, qué hacen y cómo lo viven, pues son ellos. Y me gustaría comprometerte e invitar, no tengo a un representativo de este deporte en esta máxima casa de estudios, pero sí es mi sueño poderlo arrancar y entusiasmar a nuestra comunidad universitaria para empezar a sumar primero, pues con esta voluntad y estas ganas de que les interese el deporte, con estas características y, ¿por qué no? Invitar a uno de tus atletas que quieres estar en el programa. Para mí será un honor recibirlo y escucharlo para que nos comparta y contagie a nuestra comunidad y la pueda invitar a participar y formar este equipo, ¿no? Imagínate tener este privilegio de poder tener un nuevo deporte, una nueva opción para nuestra comunidad universitaria, pues va a ser para mí un verdadero honor. Muchas gracias, Alberto. Así es que estás comprometido a que uno de los chicos nos regale una entrevista, ya sabes, vía Zoom. He hecho el compromiso. Vale, y queda invitado. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, Alberto, por la explicación. Sé que es un tema largo y hay mucho que decir y más que me tocó vivirlo, así es que podría hacerte miles de preguntas, pero en realidad el tiempo apremia y sería injusto que Nayeli, aunque es de casa y con esa confianza, no participara, porque ella nos va a hablar de otro deporte más en desarrollo en la universidad, que ya lo estamos mirando. Fíjate que este deporte, ya lo había yo platicado con el entusiasta presidente de aquí de la asociación universitaria, y que es el deporte de canotaje, ¿no? Ya de hecho, alguna vez tuve la fortuna de que uno de nuestros integrantes participara y lo viera y estábamos trabajando para proyectarlo en nuestra comunidad universitaria. Tristemente para mí, pues, fue una pérdida irreparable de Andrés, que en esta pandemia no fue por COVID, que yo sepa, pero pues lo perdimos. Pero bueno, Nayeli nos va a hablar de este deporte.
del canotaje, que ya también, no, como te decía, no es un deporte que podamos decir, bueno, mañana empezamos con tal deporte. No, ya tenemos tiempo trabajándolo, platicándolo y viendo sus pros, sus contras y cómo podríamos desarrollarlo. Y es una oferta más para la comunidad universitaria a la que le invitamos a participar, a que pregunten aquí a través del deporte adaptado, que la discapacidad nunca nos limite, siempre hay una opción. Y créanme que una de los objetivos en esta asociación y con el apoyo de nuestras autoridades, puedo decir con mucho orgullo que hasta ahorita el licenciado Alejandro, el licenciado Max, que son los directores, uno el director general y el otro de equipos representativos, no me han puesto límites, espero que no lo hagan después de este programa, ¿verdad? Donde seguimos desarrollando, donde seguimos proponiendo, saben que no es un tema fácil, sin embargo se unen y a esta dinámica de inclusión y de inclusividad con cada uno de los deportes, porque al final de cuentas nos estamos sumando con lo que ya existe. El fútbol, simplemente nos estamos sumando con el fútbol, el canotaje con los de canotaje, porque tiene que emanar desde ahí, no tiene que ser un deporte aparte, sino simplemente es una categoría más que se suma a lo que ya existe. Y para perderle el miedo, pues Nayeli nos va a hablar un poco de esta parte, de lo que es el canotaje, en realidad qué es, para que vea la comunidad universitaria que nos ve, que nos escucha, lo interesante que puede ser también participar en ello. Bienvenida una vez más, Nayeli Orihuela, ahora sí lo dije bien. Lo estuve practicando ahorita. Dije, no, Alberto no me va a ganar, y como soy muy competitiva, dije, ya lo dije bien. Adelante, bienvenida una vez más, Nayeli. Perfecto, Ale, qué bueno que ya lo pronunciaste bien. Gracias. Bueno, como comentabas, pues voy a hablarles un poquito del el paracanotaje. Es un deporte, obviamente, que como lo mencionas, pues está incursionando en la UNAM, y es una disciplina para deportistas con alguna discapacidad, la cual ha tenido mucho auge en los últimos años. Las competencias son tanto para hombres, para mujeres, o competencias mixtas. La competencia es en un camino de 200 metros, o sea, es muy corto a comparación del remo, como lo hablamos la vez pasada, que eran 2.000 metros, es muy corto, ¿no? Y obviamente, por lo tanto, es más explosivo, ¿no? Muchísimo más explosivo que el remo, ¿no? Las embarcaciones utilizadas son los kayak, como lo estamos viendo, o las canoas hawaianas, o también se conocen como va. El kayak está propulsado por una paleta de doble hoja. Obviamente te vas de derecha a izquierda remando para poder avanzar, ¿no?, a toda velocidad. Y pues la canoa, canoa hawaiana o va, nada más tiene una hoja, ¿no? Y como vemos en la imagen, tiene un flotador que se usa de soporte, y obviamente las dos embarcaciones están adaptadas a las funcionalidades de cada atleta. Los kayak tienen una longitud máxima de 520 centímetros, una anchura mínimo de 50 metros y un peso mínimo de 200 kilos. Las canoas tienen una longitud máxima de 730 metros, un peso mínimo de 10 kilos y cuenta con un soporte lateral de flotación, como ya lo había mencionado. También se divide en tres categorías en función de acuerdo a la discapacidad de la persona y de la embarcación que se utiliza. Por ejemplo, tenemos las clasificaciones KL1, KL2 y KL3, que obviamente la K significa que es de kayak y la L es del nivel dependiendo de la lesión. Y la BL1, BL2 y la BL3, que son igual que es de va, de la embarcación de la canoa, y la L también es del nivel de la discapacidad. Por ejemplo, en la KL1 y la BL1 son los deportistas sin movilidad en piernas y poco o nulo control de tronco. Mayormente se impulsan con los brazos. La clasificación KL2 y BL2 son los deportistas con un control parcial de las piernas
y un tronco en las cuales son capaces de sentarse en la embarcación, pero apenas se mueven las extremidades inferiores al competir. O sea, obviamente al competir, pues ya tienen un mayor impulso del tronco, ¿no? Y la clasificación KL3, BL3, son los deportistas con buena función de tronco, pero pueden inclinar el cuerpo hacia adelante al sentarse en la embarcación y que pueden usar al menos una pierna o prótesis durante la competencia. Y debido al éxito de la concurrencia en el Mundial del 2010 en Polonia, se decidió que el paracanotaje fuera parte de los Juegos Olímpicos de Río del 2016, y la entidad reguladora de este deporte es la Federación Internacional de Canotaje. Y vamos a ponerles un video, si me deja, para que podamos apreciar mayor. A sprinting battle on the water. Canoe. Handling the paddle with an intensely honed upper body, this short distance battle involves maintaining balance while proceeding across the water. Incredible speed, flying toward victory. The race is decided in the blink of an eye. The course is 200 meters straight, a simple sprint in which everything comes down to intensity and speed. Canoe made its debut at the Rio 2016 Paralympics. At Tokyo 2020, in addition to the kayak event, there will also be the VAR event, using canoes with an attached flotation device called an outrigger. Athletes are divided into three classes, depending on the severity of their leg and trunk impairment. KL1, the most impaired category, is for athletes who primarily propel with their arms only. KL2, BL2 primarily propel themselves with their arms and trunk. KL3, BL3, the least impaired category, have full function of their arms and trunk and partial function in the legs. KL3, BL3 athletes can cross the finish line in just 40 seconds. Paddling technique is the key point in deciding victory. These athletes move faster than the wind, gliding across the surface of the water. By honing their power and balance, combined with high-level paddling techniques, they look truly awe-inspiring as they travel over the water. Y pues obviamente ya como lo vimos, pues ya es bueno, lo que les comentaba, ya el deporte pues es un deporte muy explosivo y como lo vimos, los que tienen mayor funcionalidad pues llegan a la meta en menos de 40 segundos, ¿no? Recorren los 200 metros en 40 segundos. Es un deporte muy explosivo, muy rápido y que se está preparando obviamente también para las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Así es, Nayeli, pues es un deporte bastante, suena bastante padre, bastante bien, bastante intrépido, de mucha velocidad. Así es que, como les decía, pues tenemos deportes para todos, ¿no? En la discapacidad solo tenemos que tener la disposición de querer tener una actividad física y no siempre tiene que ser competitiva, pero ya cuando uno está ahí, aparece que no vemos opción, ¿no? O sea, es muy, muy divertido y muy estresante esta adrenalina que podemos producir cuando cuando estamos compitiendo, aunque pues, como una Nayeli, ¿no? Que llegó de forma recreativa al remo y que decía que no y el no poderle dar continuidad sabemos que es por una cuestión médica y que tuvo que cambiar de disciplina deportiva y también esta parte se vale, no porque no te guste el o no te haya gustado el
Bienvenido, Alberto, otra vez. Que no te haya gustado el remo. Perdón, no, se me fue el internet, qué pena, pero sí, sí me gusta el remo. Pero lo alcanzaste. Claro, lo vi todo. Entonces, no, qué pena, perdón. No te preocupes, qué bueno. Es parte, todo el mundo lo entiende en estos programas en vivo y ahora que todos dependemos del internet, pues suele pasar. Así es que es parte del glamour, ¿no? Y entonces estábamos hablando lo interesante, que siempre hay nuevas opciones, como ahora el canotaje, el canotaje que es un deporte más rápido y con, aunque parecieran igual y que te subes de la misma forma al kayak como te subes a la embarcación de remo, pues no, tiene sus dificultades. De hecho, es una embarcación todavía mucho más sensible la del canotaje, es más fácil que te puedas volcar, pero eso es lo que hace lo intrépido, ¿no? También, o sea, aquí hay para toda ocasión, deportes para todos, y que sepa la comunidad universitaria que solo tiene que tener ganas de que, aunque estemos en pandemia, estamos en esta etapa, así como estamos, digamos que haciéndole difusión a todos los deportes que ya tenemos, como los que podemos tener y desarrollar, pues también invitamos a nuestra comunidad que se ponga en contacto con nosotros, que podamos integrarlos y empecemos el desarrollo con ellos, porque tampoco es llegar y ya está hecho un deportista porque tiene voluntad. Hay que entrenar. Y además es por salud, primero por salud, por convivencia, porque es parte del... Uno cuando es estudiante, uno tiene que estar integrado en todos estos grupos, ¿no? ¿O qué opinas, Nayeli? Porque cuando eres estudiante, pues quieres andar y probando de todo y el deporte es uno de ellos, ¿no? ¿Qué te da el deporte, Nayeli? ¿Qué opinas? ¿Se los recomiendas? Pues yo se los recomiendo. Yo invito a la comunidad, obviamente, que se sume al deporte adaptado, ya sea en fútbol en silla de ruedas, ya sea canotaje o todas las disciplinas que tenemos, ¿no? Como remo, atletismo, tiro con arco, o sea, tenemos muchísimas disciplinas y yo sí invito a la comunidad universitaria, más a las mujeres, porque en realidad casi no hay mujeres en el deporte adaptado, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Hubo muchas, el otro día comentaba con una chica de Chihuahua, sí, que obviamente como vive en un municipio, pues me dice, es que no tengo acceso al deporte como tal, ¿no? Me dice, a mí me gustaría, me dice, pero en un municipio lejano de la ciudad, bueno, de la ciudad de Chihuahua, pues es más complicado, ¿no? Y obviamente, pues si no los apoyan, pues más difícil todavía, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos aquí en la ciudad, en ciudad universitaria, nos cuesta, ¿no? Porque pues igual muchos no estén interesados en el deporte, ¿no? Y ellos que están en comunidades todavía muchísimo más alejadas, pues todavía más difícil la accesibilidad para ellos, ¿no? Y de ahí pueden salir grandes deportistas, ¿no? Así es. Y fíjate que tenemos mucha... la verdad es que la universidad presenta varios formatos de estudio académico, como es el SUA o la Universidad a Distancia. Y quiero decirle a esta comunidad que también son parte de nuestra máxima casa de estudios, de la UNAM, y por lo tanto pueden ser parte de este equipo representativo y practicar el deporte que más les guste o que mejor les acomode, o hacer ejercicio. La actividad física es recomendable hasta por salud mental. De verdad, créanme que cuando practicamos alguna actividad física, simplemente podemos estudiar mejor, tenemos mejor retentiva y podemos tener otra visión distinta. Conocemos otros personajes que al igual que nosotros sufrimos por algún accidente o por que fue congénita nuestra discapacidad, y estamos en iguales, ¿no? En igualdad de condiciones, y participar entre todos, el poder incluirnos, pues esto siempre es fenomenal. Fíjate que nos pregunta Andrés Martínez, que es ciego, ¿qué carrera puede estudiar relacionada con el deporte adaptado? Saludos desde Chiapas. Pues así como estudiar algo que hay en el deporte adaptado, ¿no? Al final de cuentas, lo recomendable es que estudien alguna carrera que vaya con la educación física, ¿verdad? Que tenga que ver, y se vayan especializando en el deporte adaptado, que ya se están haciendo varios trabajos y seguramente pronto a través de las federaciones, y seguramente vamos por aquí a hacer algo
diplomados, ha habido talleres y seguiremos participando para poder capacitar en el deporte adaptado a la comunidad que así lo requiera, ¿no? Preguntan a Nayeli por qué soy la Rico. ¿Cuál es la velocidad que se necesita para competir en este deporte? Tal cual la velocidad, tiene que ser algo muy explosivo, ¿no? O sea, para recorrer 200 metros en 40 segundos, o sea, realmente es bastante rápido, ¿no? O sea, no es como el remo que puedes ir todavía hasta, ni tan tranquilo, ¿no? Porque aún así recorrer los 2,000 metros en 10 minutos, pues es bastante, ¿no? Entonces, sí es bastante fuerza, bastante rapidez la que se necesita, ¿no? Es un deporte de velocidad que requiere, pues, de una gran demanda, ¿no? De oxigenación y de mucho entrenamiento, como todos. No podemos subestimar a unos porque van en silla, otros se suben un kayak. En verdad, cada uno tiene su característica. Y bueno, estamos hablando de segundos la velocidad. Entonces, sí, ya obviamente, no harás la demanda. Se tiene que tener un trabajo de gimnasio, ¿no? Porque nada más, llego, me subo al kayak, a la canoa. Se ve fácil, ¿verdad? Voy, ¿no? O sea, no es como que vas en tus vacaciones y vas disfrutando del paisaje. No es como ir a Chapultepec a remar. Pues fíjense que también hay otro deporte para los que piensen que la actividad física de esto ustedes los han fatigado, y es el ajedrez, que bueno, espero que se sienta mejor la maestra, que se esté recuperando, que es presidenta de la Asociación del Ajedrez aquí en la universidad. Es un deporte que también tenemos y que también implica pues mucha concentración. O sea que tenemos para todo, para que quien quiera moverse más, quien a nivel intelectual también quiera ejercitar, y el ajedrez no es la excepción. Con los mejores deseos para que la profesora se recupere. Y aquí les dejo el ajedrez, y que quiero que sepan que también en nuestra comunidad universitaria estamos desarrollando, y en particular el ajedrez para la comunidad con discapacidad visual, porque al final de cuentas cualquier otro diría, bueno, y pues sí, es verdad, no necesito tener o no estar o no en una silla de ruedas como para practicarlo. Pero pues la comunidad con discapacidad visual podría preguntarse, ¿y nosotros cómo lo hacemos? Y les voy a presentar este video que me parece muy explicativo para... Como final, estoy muy agradecida con ustedes, muy agradecida con nuestras autoridades por hacer posible que sigamos proyectando todo lo que el deporte adaptado puede regalarnos y puede ofertar para esta comunidad. Y voy a presentarles este video de lo que es el ajedrez para nuestra comunidad, en particular toda la comunidad con discapacidad y sin discapacidad, pero en particular a los que tengan discapacidad visual. Alfil G5. Estrategia. B3. Concentración. Constancia. Creatividad. Dama por E1. Un jugador de ajedrez ciego tiene que contar con muchos factores para derrotar a su adversario. Para la práctica del ajedrez, las personas con discapacidad visual necesitan solo pequeñas adaptaciones en el material de juego y poder competir en igualdad de condiciones con los jugadores videntes. Por eso el ajedrez es el deporte rey entre las personas ciegas, teniendo actualmente más de 15,000 afiliados en todo el mundo. Para hacerlos diferenciables al tacto, los cuadros negros son de 1 a 2 milímetros más altos que los blancos. Cada casilla del tablero tiene en el centro un orificio para que se puedan insertar las piezas. Estas presentan en su base un pequeño vástago por el cual se quedan sujetas a las casillas, permitiendo que los jugadores ciegos puedan tocar las piezas sin derribarlas. Las piezas negras tienen en su parte superior una cabeza de clavo que las distingue al tacto de las blancas.
Hoy en día se utilizan relojes digitales en todos los torneos, los cuales también se adaptan a las necesidades de las personas con discapacidad visual, mediante un mecanismo sonoro que el jugador consulta con auriculares para informarle de su tiempo de juego y el de su contrario. Cuando un jugador mueve pieza, acciona un pulsador que detiene su tiempo y pone en marcha el de su oponente. El reloj avisa mediante un mecanismo sonoro el tiempo restante para realizar las jugadas. Estos relojes digitales adaptados han sido uno de los hitos más importantes para conseguir la plena autonomía de los jugadores ciegos en los torneos integrados. Cada jugador puede escoger el sistema de anotación de las partidas que mejor se adapte a su discapacidad visual. Tinta, braille o sistemas de grabación electrónicos. La reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez rige para todos los ajedrecistas del mundo, incluyendo las personas con discapacidad visual. Existen normas complementarias en el caso de que uno de los jugadores, o los dos, sean personas con discapacidad visual, como la posibilidad de usar dos tableros a petición de cualquiera de los dos jugadores. Esto permite que cada jugador pueda tocar o mirar su tablero sin interferir con las manos del contrario. Las jugadas deben anunciarse al contrario en voz alta, que debe repetirlas y ejecutarlas en el tablero, utilizando unos nombres técnicos preestablecidos basados en la anotación algebraica. Alfil G5. En un tablero adaptado se considera pieza tocada cuando ésta haya sido extraída del orificio de encaje o cuando haya sido encajada en una casilla. El ajedrez está declarado por la UNESCO como una actividad beneficiosa en la formación de los jóvenes, porque además de desarrollar la inteligencia, la lógica, la memoria, la creatividad, el pensamiento crítico o la concentración, favorece el autocontrol y la toma de decisiones. Pues, como verán, es otro deporte que ya existe en la universidad, que ya hay una profesora que se ha interesado en desarrollarlo y sí tenemos un tablero. Quiero agradecerles, Alberto, gracias Nayeli, pues participar aquí. Aquí están nuestras redes, por favor síganos, cualquier duda, cualquier cosa. Como siempre, pues el tiempo se nos agota y siempre hay mucho que decir, pero estoy muy agradecida porque estén aquí, muy agradecida por compartir esta experiencia y muy agradecida porque sigamos teniendo estos espacios donde podamos compartir y ofertar estas nuevas oportunidades para poder participar en otros deportes. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias a ti, Ale. Gracias a ti, gracias, Nayeli, gracias, profesora. Un abrazo, gracias. Igualmente, gracias.